hasta que la intendencia resuelva, el gobierno departamental, intendencia y junta, poder ejecutivo y legislativo, resuelvan por ley 18.308 que no se planta más soja transgénica en el Uruguay. Lo de transgénico, quizá alguien no lo sabe, significa el agronegocio, significa una semilla que no es natural, que resiste todo el agrotóxico y que destruye todo el resto. Ese volumen de locura económica, de especulación, no tiene nada que ver con la tierra y con lo que la amamos, la queremos y la necesitamos. Están todos los años, manifiestan, ponen sus expectativas y lo que ellos consideran que hay que hacer, pero nosotros también en algunos puntos estamos dando algunos giros, por ejemplo, con las cautelares que estamos poniendo en algunas partes del departamento, con un mayor peso de lo que es el control ambiental, que evidentemente no alcanza, pero es una semillita más. Me gustan los pueblos chicos de gesto antiguo, con gente que da la mano y saluda al sol. Saben ganar la vida y ganar la muerte. Allá me voy a vivir con gente que plante un árbol y siembre amor. 12.431 es por aquel camino que lleva al pueblo, que crece entre la ternura que da el maíz. Iré con la lucha a cuestas y el alma abierta, allá me voy a vivir. La pregunta sería, ¿qué es un petitorio? ¿Se nos puede explicar? Uh-huh. ¿Ah? ¿Qué valor jurídico tiene el petitorio y las 12.000 firmas que se entregaron a la Intendencia Canelones? ¿Y a qué están obligadas las autoridades con esta medida? Claro. Bueno, el petitorio, lo que presentó el grupo es una petición, para ser más técnico. En el Uruguay tenemos dos clases de peticiones. La petición simple, artículo 30 de la Constitución, en el cual cualquier persona puede pedir cualquier cosa a cualquier autoridad. Y la autoridad, como la persona no tiene ninguna característica especial, ninguna legitimación especial, cualquiera puede pedir cualquier cosa. Y la autoridad, por esa nota, no tiene la obligación de satisfacer a esa persona, de contestarle. Si quiere, le dice que sí, si quiere le dice que no. Bueno, la Constitución establece además las llamadas peticiones calificadas. La petición calificada es aquella, a diferencia de la sencilla o de la simple, que quien lo pide tiene determinada legitimación, quien está pidiendo eso. Y el Estado tiene determinada obligación cuando quien se lo pide está en esa situación. Entonces, en la petición calificada, quien lo pide tiene que ser una persona que tenga las características de ser titular de un interés legítimo, que es medio largo de explicar en la nota corta. Pero quiere, de alguna forma tiene un interés directo en la situación que está pidiendo. Un afectado directamente. Entonces, en ese caso, que la persona está involucrada en la situación que pide se le solucione por esa petición calificada, el Estado tiene la obligación de contestar y tiene 150 días para responder. Si no le contesta, si mantiene silencio, se supone que está rechazando la petición. Pero ese silencio tiene consecuencias jurídicas. ¿Y la entrega de las 12.000 firmas, en qué puede influir? Bueno, eso lo podría haber firmado una sola persona. Las 12.500 hubiese sido lo mismo. Las 12.500 firmas tienen un efecto psicológico, ¿no? Hay un intendente, una autoridad pública, que ve que hay por lo menos 12.500 personas que le están solicitando algo que puedan firmarlo, lo que se supone que debe haber mucho más que no han firmado. Pero, ¿qué es lo que hace que esas 12.500 personas tengan la situación de legitimación para promover una petición calificada? Porque ese es el tema. Eso lo tienen esas 12.500 y los tenemos todos porque en una de las últimas reformas constitucionales en el Uruguay se incorporó un artículo que le dio rango constitucional a la protección del medio ambiente, que no lo tenía. Entonces, ahora, hace unos pocos años atrás, en una reforma parcial, se incorporó la protección del medio ambiente de rango constitucional. Por lo tanto, cualquier habitante
de la República puede solicitar una medida en protección del medio ambiente, que es a donde se dirige esto. Del otro lado de la 33, de la ruta 33, es el arroyo Valenzuela, algunos le dicen el Tabare, y bueno, empieza en una cuchilla, la cañada, y corre hacia abajo, hacia Santa Lucía, y bueno, ahí tenemos a la vista las plantas, como se están muriendo por los residuos que hay en la cañada. Yo tengo 40 años y viví toda la vida acá. Y bueno, cuando yo tenía, que era adolescente, siempre nos bañamos en el arroyo porque el agua era un cristal ahí, porque no es barro, es tosca. Entonces es un agua muy limpia, pero ahora es imposible, porque ahora está hecha un chocolate entre los herbicidas y todo lo que ha muerto, que ha muerto todas las plantas y animales que vivían en el arroyo, está que es un chocolate, no se puede entrar al arroyo. Y en el recorrido de la cañada, nosotros somos 7 productores afectados. Nosotros somos una de las 7 familias. Y del primer afectado al último, son kilómetros de arroyo. No te puedo decir exacto, pero 5, 6 kilómetros, 7 capaz que hay, al último afectado. Pero esto sigue hacia abajo, hacia el Santa Lucía. Soy Eduardo Casanova, vivo en ruta 33, kilómetro 42, paraje La Armonía. Acá estamos viendo los daños de los herbicidas. Este problema lo detecté más o menos el 10 de enero, ya se había detectado algo, pero yo no le había dado mucha importancia porque había exceso de calor esos días y pensé que era por exceso de calor que se había empezado a encresponar la hoja del tomate. Está y pasando los días y veía que cada vez se ponía peor. Llamé a mi ingeniero agrónomo y bueno, fue el que me dijo que acá había un problema, pero era por el agua, no era por derriba. Y bueno, ahí empezamos a recorrer todos los invernáculos y estaban todos quemados de tomate y morrón. Y ya ahí empezamos a recorrer el arroyo, estaba todo contaminado y bueno, se hicieron las denuncias correspondientes a la DGCA del ministerio. Vienen, llevaron muestras y todo, y vino la Dinama también a tomar muestras. Bueno, ahora los resultados que hay son de la DGCA, del Ministerio de Ganadería, y bueno, dio que era picloran, que el nombre no me acuerdo del otro como es, tordone, y dieron 8 veces más la dosis de lo que lleva. Acá hay producción de maíz, que es la que tengo lindera yo, que por los análisis de la DGCA del Ministerio de Ganadería dio que es el maíz el que está drenando ese picloram, que es donde drena justo al arroyo, a la cañada donde regamos nosotros. Contaminó todo acá, que yo y mi vecino estamos pegados. Más de 3 kilómetros más adelante también quemó varios vecinos más. Ya se sabe quién es, que es el productor de maíz que hay acá, que es una empresa argentina, que es una sociedad anónima, que es el causante de esto, que es, por lo que tengo yo entendido, fue un ingeniero que mandó a la empresa aplicadora a dar 8 veces más el picloram de lo que lleva, ¿no? El 10 de enero que empezó la afectación no lo pudimos comercializar porque nosotros, como todo productor, hicimos una ensalada, comimos este tomate y no teníamos diarrea y bueno, empecé a ver y dije a mi señora, digo, esto debe ser tomate que por la contaminación que tiene, que los de la diarrea. Y bueno, ya no comimos más tomate y se nos cortó la diarrea y fue eso. Y al final yo decidí por no venderlo porque no quiero estar jodiendo más gente, ¿no? Esta cañada va para desembocar creo que al Santa Lucía. Y si sigue esto así va a contaminar hasta el río, ¿no? La verdad que esto acá tendrían que pararlo porque para mí en Canelones no se puede plantar grano, no es un departamento para estar plantando grano, porque al final a los productores chicos, que es lo que le damos a comer al pueblo, nos están matando mal.
Bueno, estamos con Solange y Gustavo, que son los dueños de este vivero. También afectado por el tema de la contaminación del arroyo Valenzuela, acá en la zona de La Armonía. Y bueno, ellos se dedican a esto, a hacer plantines para ellos, en el caso de la albahaca y tomate también que plantan, y bueno, para el resto de gran parte de los vecinos de acá de la zona. Y bueno, que fueron afectados ustedes también, ¿no? Porque regaban del arroyo ese. Sí. Sí, nosotros fuimos afectados acá, lo que empezamos a ver en las plantas el 17 por ahí, 17 de enero. Ya bastante, bastante feo las plantas acá adentro. Y no sabíamos qué era, y está ahí. Empezamos a mandar teléfono por un lado para el otro y los más graves eran, se habían afectado, que ya habían denunciado y eso, Casanova y Jen, que son los ahí los donde comienza donde el empezó el foco ahí. Plantas se caían, el herbicida lo que afecta es el crecimiento de la planta. Entonces el copito de arriba, el ápice de la planta moría. Desmayado. Ahora, está tan seca, pero... Sí, pero son restos de albahaca de lo que quedó. Es lo que va quedando y era una albahaca que estaba a esta altura, para el mercado, pero está. Sí, ya estaba pronto para mandar. Notábamos que se ponía amarilla y no sabíamos qué era. ¿Y cuánto perdieron? Acá el 100%. Sí, teníamos los plantines que teníamos, era hasta la cosecha de septiembre, de febrero a agosto. Se perdió todo y bueno. ¿Para cuántos productores? Sí, como para 20 o más. Cuando todo esto empezó, el intendente Orsi vino con el Ministerio de Salud Pública y nos recomendaron que no tomáramos agua de los pozos. Entonces ellos levantaron muestras, el Ministerio levantó muestras y a su vez también Matías Carámbula levantó muestras y llevó a la Facultad de Química. Entonces los análisis del ministerio dieron que no había residuos en el agua de los manantiales. Entonces Matías, tardaron unos días más los análisis de Matías, y bueno, cuando vinieron los resultados encontramos que en los pozos hay en algunos dos residuos, en otros tres, y bueno, y están todos contaminados. Unos tienen 2,4-6-T, otros tienen picloran, quinclorán, y hay pozos que los tienen los tres. Los pozos de la zona. Acá estamos en la zona de La Armonía. Como ven, los cultivos de soja, estos son de un empresario argentino que tiene unas 2.000 hectáreas acá en la zona. Fueron comprando pequeñas parcelas, esta tiene 7 hectáreas, pero se une con el resto, que son cientos que hay por ahí atrás, casi la mayoría de soja. Es el mismo productor que causó la contaminación en el arroyo Valenzuela en enero. En ese caso fueron por 64 hectáreas de maíz, pero todo el resto, hasta cumplir las 2000, son con soja transgénica. Acá es una zona hortícola, bueno, la mayoría planta campo como nosotros, y también hay mucho invernáculo, tomate, morrón, berenjena, se planta cebolla, bueno, diferentes tipos, todos para el mercado modelo de Montevideo. Y bueno, como decía, afectados los que regaban del arroyo Valenzuela, que todavía no solucionan el tema del riego. Y también nosotros y el resto, cuando fumigan los mosquitos, que bueno, en el caso nuestro, productores orgánicos, y se nos hace bastante difícil esto, porque bueno, la idea de producir alimentos sanos para nada es compatible con este sistema, ¿no? Bueno, estamos con Raúl Porley, productor rural, familiar, de acá de la zona de Canelón Chico. Y bueno, estamos con el tema de la soja y queríamos saber bien cuándo fue que empezaron los primeros problemas,
las primeras complicaciones que tuvieron en relación al tema soja y plantación en gran escala. ¿Nos podés contar un poco, Raúl, cómo fue que empezó todo? Sí, esto fue en el 2013, que se empezaron a venir los argentinos para acá. Y bueno, acá tenemos un lago del Prenader que se hizo para los vecinos, porque acá es una zona que no hay agua. Y lo primero que hicieron, vinieron a romper el lago, y a la vista está que está lleno de chirca y cosas. Que a nosotros medio nos puso furioso eso, porque era una cosa que era para la vecindad y la rompía. Yo denuncié y fuimos a la intendencia y trajimos y me dijeron que había que tomar cartas en el asunto, pero hasta el día de hoy ha venido nadie acá. Se empezaron a plantar soja y se empezaron a ir los vecinos, yo te contaba. Esto era todo cebolla y ajo, plantación antiguamente en los campos estos, y papa que plantaban todos los vecinos acá. Todo esto que se ve ahora acá plantado, sí, con soja. Se plantaba esto un poco, pero eran todo, viste, familiar y cosas chicas que se plantaban, un poco de ajo, un poco de cebolla. Está lo otro que acá hay, vos, es cada 100 metros una casa. Vos viste que ahí tenemos una casa a 50 metros, tenemos otra a 100 metros y allá tenemos 4 o 5 casas. Todo, una casa costado a la otra, digo, no es un lugar como para. Si van, creo que a las leyes, creo que no pueden plantar soja en ningún lado, porque si es 100 metros para cada lado de las casas, ya está. Y acá se ve claro que tenemos la casa allá abajo, donde se enfoca el agua, donde se planta, y acá está la soja. Bueno, estamos en el balneario del Pinar, en la bajada 35. Mi nombre es Santiago Peloto, estamos trabajando de guardavida. Yo trabajo en esta playa desde el año 90, en esta desde el año 95. Trabajo con mi compañero acá. Mi nombre es Martín Rodríguez, entré en la brigada de Canelones en el año 99. Trabajé acá por unos años y luego pasé por la brigada de Rocha y de Montevideo. Y hace 5 años volví acá a Canelones. Estoy trabajando en este puesto, en la parada 20, bajada 35. Con respecto al tema de que estamos hablando, a lo que nosotros nos vemos directamente, lo que más notamos en el tema del agua, es que durante 2 décadas yo no supe lo que era el tema de cianobacterias. Peces muertos. Sí, bueno, algún pez muerto por un cambio de agua puede ser, pero nada de coloraciones fluorescentes en el agua, esta cianobacteria, esto es cuestión que tiene 3-4 años aquí en Canelones. Nosotros somos el primer eslabón de la cadena. O sea, nosotros al estar aquí todos los días la visualizamos, ponemos la bandera sanitaria, damos aviso. ¿Cómo visualizan el agua? Vamos, la tocamos, agarramos también, así. Esta es de ayer, por ejemplo. Entonces, como aquí por ejemplo hay 5 o 6 cianobacterias. Entonces, esto no ameritaba la colocación de la bandera a nuestro criterio. A veces se coloca la bandera, cuando es poca cantidad, colocamos la bandera amarilla y la bandera roja, acompañada de la roja sanitaria. Cuando es mucho, colocamos solamente la roja. Esta es la bandera roja con la primera. Pero con el tema de la bandera esta roja con la cruz verde sí llama la atención y vienen y hay de todo. Están los que más o menos están informados y están los que no tienen ni idea de nada y cuando ven que es un día precioso y que se hicieron unos kilómetros y ven la bandera esta se quieren morir. Las consecuencias, lo que nos han explicado a nosotros en los cursos que hemos tenido y eso de que la gente se bañe cuando hay cianobacterias, son varias. Una de ellas es la infección, tanto en ojos como en oídos, ante los baños de inmersión que la gente se sumerja. Después también al tragarla podría ocasionar vómitos o diarreas. Sobre todo hay que tener bastante cuidado con los niños pequeños, la gente con inmunodeficiencia. Y también se activa, según nos dijeron, en la arena. O sea que cuando queda en la orilla todas las cianobacterias, que a veces van los niños a jugar con los baldecitos, todo eso también es peligroso porque les puede ocasionar algún tipo de alerta. Se acumulan progresivamente en el hígado. Sí. Y
ahí es donde nos va intoxicando. Entonces, si alguien... tiene un efecto acumulativo, como el del sol, que eso en realidad no es un efecto emergente, como los que decíamos recién, pero sí, lo que dice Santiago es verdad, que si vos constantemente te estás exponiendo a las cianobacterias, en realidad las enfermedades a largo plazo no se tiene bien el conocimiento de qué pueda llegar a ser, pero como que no sería nada bueno, por eso que decía él, que se van acumulando. Otro tema también que hemos visto que ha habido un cambio radical es en el tema de la pesca. Aquí era muy común ver en todo, casi todos los días y a toda hora chalanas pescando. Además tenemos compañeros guardavidas que se dedican a la pesca artesanal en el invierno. Tenemos aquí el arroyo Pando, a 2,5 kilómetros, que tiene bueno, el asentamiento de pescadores, el puertito ahí. Y desde hace más o menos estos años, 5 o 4, pero se ha empeorado en los últimos 2 o 3, que ya prácticamente hay no sé, un 30% de las pescas que había antes. Y no tengo comprobado ciencia cierta que pueda ser por esto, pero algunos comentarios sí apuntan en ese sentido. De fundamento del petitorio. ¿Qué fue lo que hizo la comisión? La comisión presentó una petición en la cual al intendente se le pide que en virtud de la ley de la ordenanza de ordenamiento territorial se aplique de determinada forma tal que no se permita el cultivo de determinado cereal. Ahora, eso lo pide, y está bien que lo pida porque es lo que el grupo cree. Pero para que tenga más consistencia ese petitorio, hay que hacerle ver al intendente cuáles son las razones por las cuales se pide, que no es un capricho. Entonces, eso debe ir acompañado de fundamentos científicos. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos científicos? Hay que adjuntar a esa petición, que es un instrumento jurídico, informes. Por ejemplo, del suelo, del aire, del viento, del agua, de la tierra, es decir, que eso lo pueden hacer especialistas, profesionales en esa materia. En este caso sería a partir de lo que pasó en Armonía. Ahí está, bueno, que demuestren que con ese tipo de producto se provoca un daño. Entonces, esos son los fundamentos, es decir, los motivos por los cuales yo pido determinada solución. ¿Cuál ha sido su actividad en torno a este tema, Mabel? Bueno, bien, prácticamente ha sido más de la mitad de mi vida como médico. Yo soy médico y médico internista en primer lugar, y después me fui a hacer gran parte de la carrera docente en medicina interna, me fui a Francia con una beca donde aprendí toxicología. Al retornar al país se crea el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, CIAT, en ese momento. Y uno de los objetivos de creación de ese centro fue el capacitar, formar médicos en el correcto diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones por plaguicidas. Porque en esa época la intoxicación aguda por plaguicidas era sumamente frecuente, con casos muy graves. Bueno, ahí me instalé desde el año diciembre del 75 hasta el marzo de 2007, en que me tengo que jubilar porque es la norma dentro de la Facultad de Medicina. Y desde que entré al Departamento de Toxicología, al poco tiempo, la dirección del departamento me dice que me dedique al área de plaguicidas. O sea que deben ser como 40 años más o menos que yo trabajo el tema. Vivimos situaciones muy dramáticas con las intoxicaciones agudas de aquella época. Se utilizaban plaguicidas de una alta toxicidad, como el perforado, el clorado, los acelicales, los metálicos, etcétera, el talio y demás.
Y bueno, tenemos una larga experiencia clínica en ver pacientes intoxicados agudos con plaguicida. El tema es que pasados los años van cambiando muchas cosas, se van prohibiendo aquellos plaguicidas anteriores, van surgiendo otros nuevos y va surgiendo una manera diferente de trabajar con los plaguicidas. Antes era el aplicador único con una mochila o a lo sumo con un tractor con un tanque atrás, pero era esa sola persona que pulverizaba sus huertas, sus frutales, sus plantaciones. Después vino el avión y ahí ya empezaron a venir otros problemas. El problema de la deriva y la contaminación con plaguicidas de otra gente que no tenía nada que ver con ser aplicador. Y bueno, y últimamente han venido los cultivos de granos transgénicos que han modificado absolutamente todo. Y entonces la patología que vemos hoy es diferente. Bien, la comisión tiene previsto entregar una ampliación de fundamentos del petitorio calificado que se entregó el 18 de noviembre de 2016 a la Intendencia de Canelones. Sí. Usted es una de las personas que ha decidido aportar su argumentación al respecto. ¿Nos podría contar un poco en qué se basa la misma? La preocupación que se vive hoy en día con el uso masivo, es decir, el volumen de uso ha aumentado en una forma significativa en nuestro país y tiene que ver justamente con este tipo de cultivos de granos genéticamente modificados o transgénicos. Hoy utilizamos en superficies grandes volúmenes enormes. Eso cualquiera se puede enterar porque entrando en la página del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca están los volúmenes de importación. Eso ha hecho que tengamos otro tipo de problema. Ya no es solo el trabajador de su área de trabajo, de su chacra, el que maneja plaguicidas, sino que ahora también están expuestos, es decir, cambió la población expuesta. Por un lado cambió el volumen es enorme. Y uno de los criterios de riesgo de las sustancias químicas, determinado por el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es el volumen. Si usamos muchísima más cantidad de una sustancia química peligrosa, todos los plaguicidas son peligrosos hasta demostración de lo contrario, vamos a tener otras consecuencias. Y lo otro que se modificó es la población expuesta. Hoy no es solo ese trabajador aislado, sino que las poblaciones, los pueblitos que están alrededor de las zonas de cultivos, de estos cultivos, las escuelas rurales, etc., y toda la población en general que esté cerca. Porque al utilizarse mecanismos para volcar esos plaguicidas, ya como no es ni la mochila ni el tractor, es el mosquito, en el caso de Canelones ya no hay el avión, la deriva, es decir, la nube que se produce cuando se pulveriza el plaguicida es enorme. Y entonces las poblaciones implicadas son gente que no tiene nada que ver. ¿Y qué es lo que se está viendo? Bueno, están viendo las reacciones más inmediatas que producen los plaguicidas que están usando. Que están usando fundamentalmente herbicidas, algunos insecticidas y fungicidas. Y dentro de los herbicidas que están utilizando el más frecuente de todos, es el glifosato, que es el más conocido, pero hay otros, ¿sí? Porque ya el glifosato no está dando resultado. No está dando resultado porque las malezas, como cualquier ser vivo, animal, vegetal o humano, nos defendemos contra las sustancias químicas. Es lo mismo que cuando usamos antibióticos los médicos, ya hoy no podemos usar el mismo antibiótico que usábamos 20 años atrás para determinada patología. Entonces, ha cambiado la forma de aplicación, ha cambiado el volumen de aplicación y ha cambiado la población expuesta. Y eso es lo que me ha hecho, de alguna manera, estar con todo este grupo de gente que lucha por obtener controles estrictos de lo que se está haciendo. ¿Por qué apoya a la comisión? Porque considero que lo que está pidiendo es muy adecuado. Está pidiendo, bueno, que no se plante más soja. O
también podríamos decir, está pidiendo que se controlen, que exista un control más estricto, que las normas se cumplan. Por ejemplo, no estamos cumpliendo las normas. Existen normas para todo esto. Y sin embargo, no se cumplen. ¿Qué pasa cuando eso no se cumple? Si todo el trabajo que están haciendo la gente de Canelones, a mí me parece realmente muy, muy loable. Y bueno, yo espero que sea bueno el resultado que tengan también. Estamos con Pablo Bañana, de la Facultad de Química, bioquímico, integrante del Grupo T de la Universidad de la República. Contanos un poquito. ¿Qué es el Colectivo T? El Colectivo T en realidad es un grupo interdisciplinario de gente de más de 6 servicios universitarios, que en realidad nos presentamos a un llamado que hay de la CSIC, de la Comisión Sectorial de Investigación y Ciencia de la Universidad de la República, que tiene un programa que es para dar difusión o producir materiales y eventos que lleven al público en general temas que son de interés y donde la academia puede aportar o arrojar luz sobre esos temas. ¿Cuál sería fundamentalmente los argumentos que planteó el Grupo T en esta ampliación de fundamentos? Bueno, primero se dio información porque la pedían con respecto a los agrotóxicos que se usan, no solo herbicidas, sino también insecticidas, pero se puso mucho centro en el glifosato, que era la preocupación principal, porque las hojas transgénicas que hay utilizadas en Uruguay son tolerantes a glifosatos, ya interpreta, digamos, hay pedidos de autorización para sojas que son tolerantes a otras herbicidas también, pero hoy el problema particular es con las hojas tolerantes a glifosato. Y lo que hicimos fue pasarles datos que recolección bibliográfica que hay sobre los impactos del glifosato, porque el glifosato siempre fue presentado como un herbicida muy inocuo, que es verdad que es menos tóxico que otros, pero no por eso deja de ser tóxico. Y como se usa en cantidades muy grandes, estamos hablando de una importación, una cosa así como unas 14.000 toneladas de principio activo que se importa por año en Uruguay, es mucho. Y no es para nada inocuo. Entonces, nosotros sobre todo hicimos un apoyo bibliográfico donde mostramos que el glifosato, bueno, la propia OMS lo reconoce como probablemente cancerígeno, pero probablemente es porque no pueden hacer pruebas en humanos, se extrapola de lo que se ve en animales. También temas que tienen que ver con la persistencia del glifosato y del AMPA, que es un metabolito secundario que se produce por la descomposición del glifosato, que también tiene problemas de toxicidad. Hay muchos trabajos también que a nivel ambiental muestran afectación, sobre todo también en batracios, de la persistencia de este compuesto químico en el agua. Entonces fuimos un poco para ahí, porque aparte coincidimos con que hay que prestarle mucha atención a esto de crecimiento tan grande de una agricultura que usa tanto insumos químicos, tantos agrotóxicos. Porque bueno, eso inevitablemente va a traer sus consecuencias no deseadas. Es una cosa que es muy obvia: si yo desarrollo una planta que es tolerante a herbicida, va a aumentar el uso de herbicida. Es lo que ha pasado en Uruguay. Y es uno de los problemas ambientales que tenemos hoy. También es porque, a ver, los transgénicos, en particular los que son tolerantes a herbicidas, se desarrollan con el criterio de facilitarle la vida al productor, o sea, hacer más sencillo el manejo del agroecosistema. Yo puedo plantar grandes áreas, ¿sí?, usando maquinaria de gran porte, sin complicarme demasiado la vida, ¿sí? Y eso está como muy bien visto, desde el punto de vista del gran empresario productor de productos de la agricultura. Pero en realidad, desde el punto de vista de la conservación y el manejo del agroecosistema, ese tipo de estrategia siempre tiene costos importantes para el ambiente. ¿Sí? Una, porque esquima la biodiversidad, por lo general, viene acompañada, en el caso de los cultivos transgénicos, tolerantes a herbicida, un uso bastante indiscriminado de herbicida, que más allá de los efectos que pueda traernos a nosotros a la salud, porque que son importantes, por supuesto, porque haber un cultivo al que se le echa herbicida, después los granos van a tener residuos de herbicida. El herbicida va a ir a parar al agua. Pero también tenemos un problema hoy que el principal ecosistema que tiene Uruguay, que es la pradera, con el uso
reiterado, continuo, indiscriminado, en áreas cada vez más grandes de herbicidad, va haciendo que sea difícil después de volver a restablecer el equilibrio del ecosistema, ¿no? Entonces, cuando vos cosechas soja, estás cosechando tierra también, estás cosechando fósforo, estás cosechando nitrógeno, ¿sí? Estás cosechando agua. Y bueno, y lamentablemente estos elementos que estoy nombrando no se ponen en la ecuación cuando se hace la ecuación económica de rentabilidad. Estas cosas no se ponen. Y después los efectos negativos, las deudas, los déficits ambientales que se generan, los pagamos todos. Nos paga el que plantó la soja o el que hizo plata con ese negocio. Lo que tiene que ver con la cianobacteria, que es el mismo tipo de... el mismo problema del modelo de agricultura que estás impulsando. Si vos estás impulsando una agricultura muy mecanizada, con un uso intensivo de los recursos, donde tratas de sacar la mayor producción posible en grandes áreas, se usa mucho fertilizante, porque es un problema acuciante en las cuencas, sobre todo del sur, del Río Negro, en las cuencas de Santa Lucía, en la historia del Río de la Plata también, viene de la mano de un uso grande de fertilizantes basados en fósforo. Es una de las cosas, una de las limitantes para el crecimiento de las plantas. Entonces usan mucho fósforo soluble. Ese fósforo, en gran parte, va a parar a las cuencas hídricas y eso hace que en el agua, los arroyos, la cañada, en los ríos haya un exceso de fósforo o un nivel muy alto de fósforo, que eso hace que algunos microorganismos favorezcan su proliferación. En particular la cianobacteria. Y no sabemos cuáles son todas esas toxinas que producen la cianobacteria. Algunas las conocemos y otras no. ¿Cuáles son los argumentos desde el punto de vista de derecho constitucional? Y bueno, están más o menos ya dicho. Es decir, primero la Constitución prevé el instrumento, que es la petición calificada. Lo que se presentó está en la Constitución, que se puede hacer. Segundo, el interés protegido, que es el medio ambiente, está en la Constitución. Antes no estaba, ahora desde hace unos años está. Por lo tanto, la naturaleza jurídica de nuestra Constitución, desde la primera, en 1830, tomó una escuela llamada el jus naturalismo. O sea, entre las varias opciones del menú constitucional, el Uruguay optó por esa escuela, que es una escuela que básicamente cree, y nosotros lo hemos sostenido hasta ahora, que hay determinados derechos que son propios del ser humano aunque no estén en ninguna norma que lo establezca. El solo hecho de ser una persona humana ya tiene derechos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la estructura de política? Ampararlo en esos derechos, hacerlos que puedan gozar esos derechos y cuidarlos, pero ya los tienen. Entonces los argumentos constitucionales son eso, que el instrumento existe en la Constitución, la petición calificada, que hay una norma específica que prevé la protección del medio ambiente, que es lo que se está pidiendo, y que la naturaleza jurídica de la Constitución nace de una escuela jurídica que reconoce la existencia de los derechos preexistentes al ser humano. ¿Por qué apoyas la comisión? Bueno, eso sí, es una... Te dejo libre. No, eso es una postura frente a la vida, una postura personal. Primero, por mi formación, creo que la Constitución es un documento que está por encima de todos. Es lo que justifica que podamos convivir. Es la partida de nacimiento de un país. Segundo, el respeto a la Constitución, que yo creo que los gobiernos en general, desde el 85 en adelante, para atrás ni hablar que había una dictadura, esa no respetaba nada, pero del 85 en adelante, estamos en un gobierno democrático, en el afán de solucionar temas que tal vez sean legítimos, no les discuto eso, los han solucionado de manera que la Constitución, que es del 67 y era otro mundo, no les permite buscar ir por ese camino a la solución. Y después que yo creo que todos los bienes materiales son efímeros, y no lo creo yo, es así. Sin embargo, la protección del medio ambiente, tener una vida sana, un lugar sano, o sea, que no sea un pequeño número de personas que por tener dinero puedan comprar el bienestar. Hay cierto bienestar que nos pertenece a todos, que no tengamos nada de plata para pagarlo. Y es eso. Toda la industria contamina, ya sé,
sabemos todo, pero hay que tener cuidado, me parece a mí. Entonces, estos movimientos sociales, yo estoy de acuerdo filosóficamente con ellos, con su búsqueda, yo los acompaño. En lo personal, yo si no coincido con su orientación, no los acompaño. En este caso, sí, y otros muchos movimientos más que se hagan con la protección. Y es lo que nos mueve a todos. La protección del medio ambiente, que ustedes están haciendo este trabajo también por el mismo motivo, porque creen que el fin es, vale la pena. Y bueno, y así es lo que hacemos todos. Bien. Nosotros apostamos desde el 19 de junio del año pasado a recolectar un montón de firmas, no fue nada menor, 12.500, que mostraran que nuestro reclamo tiene respaldo. Eso significa fuerza política, fuerza real. Ciudadanos, gente de tierra adentro, de Canelones, de todos lados del departamento, que apoyan esta historia de lucha. Para nosotros era clave. Y en pocos meses, se logró. No solo entonces las firmas fueron un instrumento del trabajo de base, de conexión y diálogo con la gente, las firmas fueron una clave que es un capital político. Y nosotros cuando entregamos el petitorio, porque el 18 de noviembre entregamos las 12.500 firmas, con un petitorio calificado, que eso más o menos lo hemos explicado, lo ha hecho el abogado claramente, en el cual reclamamos una drástica medida. No queremos parches, medidas cautelares, queremos una drástica medida de prohibición de la soja transgénica. Queremos empezar a frenar el agronegocio. ¿Cuál es el camino nuestro? Que ahí es lo difícil en momentos de esto, ¿no? Porque bueno, hicimos la gestión, pero ¿cuándo hicimos la gestión? La hicimos ante el intendente, recién después que habíamos hecho todo el trabajo de base, acumulado esa cantidad de firmas y habíamos tenido presencia en las ferias, en los barrios, en los pueblos, conociendo, dando a conocer, conociendo lo que ve la gente y dando a conocer nuestra perspectiva de movilización. Nuestra apuesta es que camine la gente con su propio reclamo a través de algo que no es común de entender. Pues ahí está lo difícil, porque decís, bueno, muy bien, dejá, que ahora queda en manos del intendente la resolución. Nosotros no creemos eso. En manos del intendente tiene hoy la chance de resolverlo. Pero nosotros apostamos a que la gente siga moviéndose y que efectivamente esa movilización no pase por la gestión oficial, no pase por el partido político, porque creemos que parte de toda esta lucha amplia que ha habido es que estuvimos muy por fuera de todo lo partidario, porque donde se partidice la estamos jodiendo, estamos estrechando o cerrando caminos para participar la gente. Y entonces tiene que estar esa confianza de decir, puedo cambiar esto, puedo cambiar la realidad. En este caso, puedo frenar el negocio, puedo frenar la soja transgénica. Estamos aquí, la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua, reunidos para entregarle a las autoridades la ampliación del petitorio donde pedimos que por directriz departamental se prohíba la soja transgénica en nuestro departamento. Nairo, que está bueno, Eduardo, que expliques el espíritu de eso que está lento. Que lo diga vos, que fue quien escribiste. Lo que vamos a presentar es, nosotros presentamos una petición, jurídicamente hablando, que es lo que ustedes ya saben. Ahora se va a presentar el fundamento, es decir, por qué se pidió lo que se pidió. El fundamento tiene un componente clave, que son los informes de la doctora y del doctor, que son los informes científicos, que prueban lo negativo del cultivo. Y después hay un enfoque jurídico que no es tan importante, que es mi aporte, que es por qué el intendente tiene competencia para esta materia. Que la tiene compartida con el Poder Ejecutivo, pero él tiene competencia. Entonces, nosotros estamos presentando un complemento de lo que se le avisó, se le anunció se iba a presentar, que es esto. Como esto se funda en los intereses difusos, el interés difuso es aquel que nos interesa a todos, sobre todo los temas de medio ambiente. Todos los integrantes que están acá pueden suscribir ese escrito simplemente con su firma y su aclaración de firma como parte del interés general en un ambiente más sano, digamos, más transparente. Interés difuso. Interés difuso. Esto no.
Mirá, un nombre importante firmando. Santa Lucía, Marquito. Santa Lucía. Un mate largo. Dicho al hecho. ¿Cómo estás? Realmente, mucho gusto. Sí, yo vi, leí el texto de... Nosotros lo que hicimos fue a partir del suceso de la mañana, bien, han estado en eso. Totalmente. La idea fue, eso sacudió, nosotros lo teníamos en mente como una de las probabilidades, y dijimos, bueno, aceleró esto que es el procedimiento de hoy, que es ampliar los fundamentos. En el área de plaguicidas, lo que está pasando hoy es que se está usando un volumen descomunal, no lo que se usaba en la... agricultura convencional anterior. El volumen de uso es enorme, la población expuesta es otra. Entonces, esa dispersión que hay en los productos hizo que la población expuesta es hoy cualquier centro poblado que esté ahí en la cercanía. En Calderón están todos cerca. Están todos cerca. Los pueblos fumigados hemos estado ahí, de hecho, en algunos de los pueblos. Entonces conocer la realidad, que es la que se nos viene acá si no se toma alguna medida. Claro. Imputar una enfermedad, leucemia aguda en los niños, que ha aumentado, acá en el Uruguay también, en la Argentina y acá. Por ejemplo, pongamos ese indicador, leucemias agudas infantiles. ¿A qué se debe? ¿Al glifosato? ¿Al dicamba? ¿Al clorpirifos? ¿A las piretrinas? ¿A cuándo? Porque hoy lo que se vuelca en los cultivos transgénicos son mezclas de muchos productos, no es un uso. Nosotros entendimos claramente cuando usted hicieron el primer planteo, o sea, porque recordemos que el planteo es ¿por qué el tema soja transgénico cuando me parecía o nos parecía que el tema más grueso, y ahí fueron la explicación de ustedes? Exacto. Esto lo entendimos perfectamente. Hasta el punto que el lío en la armonía fue con la relación de maíz. Y yo también mi maíz orgánico, por ejemplo, o sea que, ¿sabes? Ahí entendimos a ver, por ser más claro, podría ser hasta discutible el título, pero no importa, digo, claro. En el tema lo entendemos. Sí. Y lo que planteamos en su momento, y ahora está más materializado, y que creo que ha habido algunos contactos con Matías, es que nosotros este año nos abocamos a la directrices del ordenamiento rural. ¿Cuál es la idea nuestra central? Digo, es esta. Pero la armonía puso al ojo vivo la urgencia de una señal. Porque decimos, yo puedo decir, mi maíz se perdió. En la armonía fue el sojero argentino que le dio al maíz con el picrorán 8 veces más, pero fue el maíz, no la soja. El problema es que se está necesitando para aquello que es el rubro central del agronegocio en Canelones, una señal ya, que desaliente la política del agronegocio en Canelones. Entonces yo creo, hoy sí estuvo la lucha en el 2008 contra la soja, la cuchilla gocha. Saben muy bien, no le vamos a explicar al intendente Yamandu-Bersi cuáles son los efectos dañinos en Canelones particularmente de un cultivo de escala como la soja transgénica. ¿Por qué la ampliación? Bueno, los fundamentos se van ampliando, hay cada vez más casos. La armonía fue un caso puntual que fue muy público, pero todo el mundo sabe los daños directos del agronegocio. No fue soja, pero lógicamente lo mismo, el maíz transgénico es el mismo efecto. Y bueno, creo que nos está dando la razón los hechos, por vía de hechos, lo que nosotros venimos planteando hace meses, que la realidad es incompatible el agronegocio en el departamento con el agricultor familiar, ¿no? Bueno, tuvimos una agradable reunión, nos presentamos todos, estaba el intendente, como digo, Matías Carámbula y el abogado, y bueno, cada uno expuso un poquito su percepción. Estuvo muy bueno, lo digo porque nosotros habíamos tenido la reunión anterior, que del porte y de la talla, y lo digo bien, que tienen Borger, Debat, sobre el campo científico, hayan expuesto sus razones frente a toda esta temática, porque muestra que no es algo específicamente de los ambientalistas o de los productores que estamos en esto sintiendo los días. Y bueno, ya está haciendo el abogado Luz, está haciendo el trámite en mesa de entrada. La autoridad tiene la obligatoriedad de responder y quedamos a la espera y movilizándonos. Y sepan que el último viernes de cada mes en la Casa de la Cultura de Sauce, a las 19 horas, se reúne la comisión por un cañón libre de soja transgénica y en defensa del agua. Muchas gracias a todos los que han apoyado y están más que invitados a seguir pensando cómo seguimos para adelante.
Este es mi mundo, esta es mi entrega, y mi bandera es un río de amor. Y aunque nadie aparezca, y aunque nadie aparezca, y aunque nadie aparezca para preguntarme qué pasa, que no hay una nueva canción, es un río de amor. Es la suerte, verdad, y una buena mirada es una buena señal. Es un río de amor, un hermoso lugar. Ya somos unos cuantos que buscamos nuevas maneras para podernos comunicar. Vendrá un nuevo sol y está de más decir que soy. Y esta noche me siento con ganas, y es tan lindo proponerme una buena causa. Pensando qué hacer con las ganas, fui para Montevideo y en la calle jugaba a tocar la guitarra.